Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase virtual que corresponde a semana número 2, clase número 8. Es un gusto poderlos tener nuevamente acá. Estaba leyendo ahorita un comentario, disculpen que por eso no iniciaba. Ivania, yo estaba revisando en este momento y no veo ningún comentario que ha colocado usted en el grupo. No sé si me puede escribir por acá, porque no, el último comentario que tengo acá es el libro que les coloqué, pero si no, no veo otro comentario acá, entonces me hace el favor de ponerlo acá, por favor, porque no lo veo acá. Muy bien, miren, quiero pasar nuevamente a compartirles lo que sería nuestra aula virtual. Estaba revisando este día y veo de que el porcentaje que tiene cada uno de ustedes es como bastante bajo para las 2 semanas que ya llevamos. Entonces, quiero invitarlos, por favor. Sé que ahorita tenemos como 2 casos que estamos solucionando con inglés corporativo, pero para los demás, y entiendo que si no han realizado ninguna consulta es porque ustedes pueden ingresar al aula virtual. Yo quiero invitar a cada uno de ustedes que esto que ustedes están realizando sé que es un sacrificio adicional porque sé que están cansados, han trabajado todo el día, tal vez algunos se encuentran trabajando en este momento. Y sé que ustedes están dando más del 100%. Pero también es importante que ustedes puedan ingresar al aula virtual. Quiero decirles que si ustedes no van acumulando como mínimo el 80% en el aula virtual, no se les va a dar el diploma. Y esto es algo que ustedes, fue un compromiso que ustedes adquirieron al ingresar a este curso. Por algún motivo usted ha tenido inconvenientes, hágamelo saber y con gusto voy a tratar de poderlo apoyar. Pero es importante que usted ingrese al aula virtual y que usted participe en todo lo que se encuentra acá. Igualmente, estoy viendo que en el foro de cada día que estamos realizando, no están participando todos. Si en este caso hay solamente 2 personas que han tenido dificultad, quiere decir que todos los demás tendrían que participar en el foro. Entonces, quiero invitarlos, por favor, este día voy a tratar de dejar los 10 minutos para que todos puedan realizarlo e ir participando y así pues tengamos la participación activa tanto de ustedes como la respuesta que yo les voy dando. Este día, miren, como tema vamos a estar hablando de los formatos condicionales. Dentro de Excel, nosotros tenemos, ya sea que usted le llame herramienta o que le llamemos grupo, en el cual nosotros podemos crear formatos condicionales dentro de Excel. Esto se aplica para cualquier validación, para cualquier, por ejemplo, creación de función que nosotros hagamos dentro de la celda y así poder obtener como en vista una mejor información de lo que estamos en este caso trabajando. Puede suceder que tengamos 40, 50 datos y de esos 50 datos nosotros queramos que resalte aquellos datos que llevan un porcentaje menos o que lleven en este caso un porcentaje mayor. Entonces, una de las formas en las cuales podemos trabajar en Excel es con lo que sería formato condicional. Entonces, este día vamos a estar trabajando los diferentes tipos de formatos condicionales. Igualmente ustedes en el video que presenta el docente pudieron observar también otras formas en las cuales ustedes pueden crear formato condicional. Yo este día traigo en este caso un ejercicio de un cuadro para que ustedes puedan ver todas las alternativas que tenemos. Después de realizar de mi parte el ejercicio, voy a colocarles otro ejercicio en el cual vamos a estar trabajando en conjunto. Ya les he dicho, y creo que se los dije el primer día de clases, yo quiero que siempre sea participativa la clase y que no solamente me estén escuchando o viendo, sino que también de su parte ustedes puedan participar.
Voy a compartirles nuevamente la presentación. Voy a pasar lista en este momento. Ah, muy bien. Está bien, Ivani. No te preocupes. Yo creo que no he sincronizado porque tengo WhatsApp en mi computadora y entonces creo que desde el teléfono no se han sincronizado los últimos mensajes que me han llegado. Pero ya voy a revisar. Gracias, Ivani, por comentar. Yo tomo en cuenta lo que ha colocado. Muy bien, miren, voy a pasar entonces lista en este momento. Recuérdense que pueden activar su micrófono, levantar su mano virtual o contestarme por medio del chat. Gilberto Álvarez Muñoz. Presente, ingeniero. Gracias. Jennifer Madaí Reyes. Ingrid Yvette Guzmán. Sonia Paola Durán. Erika Stephanie Cabrera. Carmen Linares Cibrián. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Ivania Natalie Jovel. Jenny Yvette Núñez. Gracias, Ivania. Jenny Yvette Núñez. Mauricio Rafael Rivera. Buenas noches, presente. Gracias, Félix Antonio Palma. Jaime Nelson González. Presente. Gracias. Gerson Adonai Barahona. Presente. Gracias. Xiomara Georgina Díaz. Presente. Gracias. Félix Benjamín Aguilar. Jennifer Michelle Stephanie. Rafael Ernesto Avilés. Me faltan varios. Gracias, Michelle. Permíteme abrir alguna boca. Ya coloqué acá su asistente. Jennifer, usted tiene tres nombres, ¿verdad? Y después sus apellidos son Cortés Rodríguez. Creo que me había confundido acá. Félix Aguilar, ahorita Félix. Ahorita coloco su asistente. Gracias. Muy bien. Déjenme acá pasar. Les comentaba que nos encontramos en la sesión número 8. Como siempre, voy a presentar mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar, en este caso, los ejercicios. Y por último, recuérdense que tenemos nuestro foro del día, en este caso, 8. Como objetivo general de sesión, permítanme. Muy bien, lograr que los estudiantes aprendan a utilizar los formatos condicionales con el propósito de resaltar celdas y llevarlo a la toma de decisiones con base al resultado. Cuando. Ay, muy bien, Michelle, gracias. Muy bien, gracias. Cuando nosotros tenemos una base de datos bastante grande, nosotros podemos crear lo que serían formatos condicionales en esas celdas donde necesitamos la información que resalte y que se visualice. Lo mejor de un formato condicional es que puede variar la información que tenemos dentro del celda, pero el formato siempre se va a encontrar dentro del rango que nosotros hayamos seleccionado para obtener el resultado que nosotros queremos. Si yo, por ejemplo, coloco que todas aquellas celdas que tengan la palabra verdadero se coloquen de color rojo, quiere decir que si yo llegara en alguna de esas celdas a colocar, por ejemplo, la palabra falso,
Ella nuevamente va a quitarse el color que yo he resaltado. Pero si en cualquiera de este rango donde exista la palabra falso, yo quiero colocar la palabra verdadero, él va a tomar en este caso el formato condicional que yo he agregado a cada una de ellas. Entonces, esto es igual a lo que les explicaba el día de ayer cuando estábamos hablando de referencia. No se piensa en la información que está dentro de la celda, sino en que obtenga el resultado que quiere. Es como que Excel lo que hace es agarrarse esas celdas que yo tengo seleccionadas y en este caso adueñarse de ellas, independientemente de la información que esté adentro, ya sea como el ejemplo que les acabo de mencionar, la palabra verdadero o falso, él va a tomar la decisión de resaltar o no resaltar esa celda que yo quiero. Entonces, acá, miren, hablando un poco de la parte de la teoría que les traigo, dice acá que, tomando en cuenta cualquiera de las definiciones en las que ustedes consideren que vamos a comprender mejor, recuérdense que siempre dentro del aula virtual hay información que ustedes deben de leer. Yo trato acá de poderles colocar también una que haga referencia, en este caso, a la página de Microsoft, para que también ustedes puedan comprender de la misma manera. Dice que es una herramienta que Microsoft Excel ofrece para destacar valores específicos que cumplen con ciertas condiciones de un conjunto de datos. En otras palabras, el formato de presentación depende del valor incluido en la celda, en este caso formateado. Quiere decir que cuando nosotros vamos a resaltar celdas con formatos condicionales, yo debo de dirigirme a la pestaña de inicio y dentro de ella, miren, yo tengo el grupo de estilos y en este grupo se encuentran formatos condicionales. Hay dos disposiciones de regla, la que vamos a ver este día, que es resaltar reglas de celda, que es como la que más frecuentemente se utiliza, y también tenemos reglas superiores e inferiores. Entonces, si nos llegara a quedar tiempo, también traigo acá ejemplos para que podamos ver reglas superiores e inferiores. Pero la que más precisa en este caso poderles informar de todas las formas diferentes en las cuales podemos trabajar es resaltar reglas, en este caso de tres. Quiere decir que cuando yo en este caso, miren, trabajo para poder colocar una regla dentro de un cuadro o en este caso de un rango seleccionado, va a destacar no solamente un fondo en la celda, sino que también puede resaltar un color de letra. ¿Por qué? Porque dentro de Excel, además del formato que ya trae por defecto, nosotros también podemos colocar nuestros formatos. Y ahora ustedes van a volver nuevamente a visualizar con el indicador de diálogo que estuvimos viendo en las primeras clases, donde visualizamos diferentes pestañas para poder incluir formato, ya sea de cuadrícula, de fondo, de doble color, en este caso de dirección de texto. Igualmente acá se presenta la misma ventana para poderle colocar el formato de nuestra preferencia, ya sea que yo lo quiera trabajar como trama, ya sea que yo lo quiera trabajar con doble color, ya sea que dentro de esta celda yo quiera resaltar en este caso el cuadro y poderle colocar ya sea otro color o colocarle más grueso. Entonces, de todas las formas que nosotros queramos, podemos realizarlo cuando nosotros trabajamos dentro de Excel, lo que serían las opciones de formato condicional. Quiero pasar en este momento a compartirles mi libro de Excel, solo que veo acá. Jennifer, ahorita Jennifer, permítame. Ahorita coloco acá su asistencia. Gracias. Sonia Paola, miren que ayer se me olvidó, pero yo descargué y vi quiénes eran los que estaban. Solo Félix Antonio Palma, que no se conectó ayer. Gracias, Jennifer. Gracias, Sonia.
Acá ya le coloqué su asistente. Muy bien, entonces les mencionaba que acá, miren, recuérdense, como siempre, vuelvo a decirles, este hoy es solamente un ejercicio para que ustedes tomen en cuenta la forma en la cual podemos trabajar lo que serían los formatos condicionales. Yo quiero que ustedes, desde el momento que yo estoy dando la explicación, analicen cada una de las formas que yo les presento acá. ¿Por qué? Porque en alguna ocasión existen algunos formatos condicionales que podemos incluir, ya sea texto o valor numérico. Entonces, yo quiero que ustedes vean cuál de todos los formatos condicionales que les voy a explicar en este momento puedo yo trabajar con texto o puedo trabajar en este caso con valor numérico. ¿Qué es lo primero que debo de hacer para poder crear un formato condicional? Primero, dirigirme o estar en este caso en la pestaña de inicio. Me dirijo para el grupo de estilos y dentro de él tengo formatos condicionales. Acá, en las opciones de reglas para resaltar celdas, estas serían todas las opciones que yo tengo. Es mayor que, es menor que, entre, es igual a, texto que contiene una fecha y valores duplicados. Voy a tratar con este ejercicio poder explicar de las diferentes formas. Creo que ya les he dicho que de mi parte no solamente les voy a explicar una forma, sino que todas las formas que se puedan utilizar dentro de una herramienta, de un comando, de una función o de una operación que podamos trabajar dentro de Excel. Entonces acá, miren, voy a iniciar con es mayor que. Yo he colocado acá como ejemplo 20. Lo primero que debo de hacer es seleccionar el rango. Tomen en cuenta acá que solamente el rango que se seleccione será donde se aplicará el formato condicional que estoy trabajando. De lo contrario, si llegáramos a incluir más celdas, en ningún momento va a realizarse ningún cambio. Es por eso que antes de trabajar un formato condicional, como sugerencia, usted debe de haber finalizado, concluido la tabla con la que va a trabajar, porque pueda suceder que usted siga colocando más información y en ella no se va a aplicar. Solo que hagamos la opción de copiar formato y poderlo incluir a las demás celdas. Pero tome en cuenta que no todos los que utilizan en este caso Excel puede hacer que sea solamente para trabajar con formatos que usted ya ha trabajado o ya ha hecho. Entonces acá usted tiene siempre de incluir acá ya sea un comentario dentro de lo que sería la celda, que es la última donde usted ha colocado en este caso el rango, y de esta manera va a ayudar a que si las personas siguen agregando más información, se den cuenta que desde ahí en este caso comenzarían celdas que no tienen el formato condicional. Ahora bien, miren, lo primero que debo de hacer, ya que reconozco en qué pestaña y en qué grupo se encuentran formatos condicionales, lo primero que debo de hacer es seleccionar. Cuando yo tengo ya seleccionado acá, porque en mi ejemplo yo voy a buscar números mayores que 20, me voy a ir acá, voy a dar clic en resaltar y en la opción es mayor que, quiero que se den cuenta que me abre este cuadro. En este cuadro automáticamente aparece un número por defecto, que en este caso sería 45. Quiero resaltar algo. Cuando nosotros utilizamos, en este caso, Excel para poder agregar información que nosotros requerimos, quiero que se den cuenta que en ningún momento no hay que darle ni borrar, ni hay que darle delete, sino que usted automáticamente debe de colocar el valor que usted requiere dentro de este cuadro. Ustedes ven, está seleccionado ya, sin haber realizado ninguna acción, sino solamente darle clic al formato condicional que voy a utilizar,
me aparece el valor que va a aparecer por defecto y que hasta este momento para todas las versiones siempre es el número 45. Yo lo único que voy a hacer es colocar 20 y quiero que se den cuenta que automáticamente me ha realizado la selección de celdas con el rango que es seleccionar de todos aquellos valores que son mayores a 20. Este es el color que por defecto nosotros vamos a ver. Quiero decirles que esto nosotros podemos cambiarlo. ¿Dónde puedo realizar el cambio? Acá a la par, nosotros tenemos una flecha indicativa, la cual me dice que puedo rellenar amarillo con texto oscuro, puedo rellenar verde con texto verde oscuro, y si ustedes ven, al final me aparece en formato personalizado. Acá está lo que les comentaba, miren, me va a aparecer en este caso lo que sería esta ventana, donde solamente me incluye el número fuente, borde y relleno. Yo me voy a ir automáticamente a relleno porque ya tengo una cuadrícula que sería de la forma en la que quiero trabajar. Entonces, acá voy a trabajar en este momento con efecto de relleno, así vamos a ir colocando un color diferente de lo que ya aparece por defecto para que ustedes vayan viendo las formas en las cuales podemos cambiar. Ahora bien, miren, voy a colocar acá un color de mi preferencia y ya que lo tengo, yo voy a resaltar dando a aceptar. Acá, como siempre, me da una muestra del efecto que quiero utilizar. Nuevamente aceptar. Y si ustedes ven, automáticamente, nuevamente vuelvo a dar aceptar. Automáticamente yo ya tengo acá lo que sería la selección de las celdas, el formato condicional que he utilizado que sea mayor que 20. En mi caso, yo lo realicé de esta manera, dejando en este caso un valor menor entre cada una de las filas para que se pudiera visualizar mejor. Esto puede variar en su caso, puede suceder que los primeros 3, 4, después no tenga 5 y después otros 2 o 3 cumplan con el formato condicional que hemos aplicado. Ahora bien, vamos a hacer lo que les comentaba. ¿Qué sucede si acá ya no hay 23? Sino que, por ejemplo, hay 10. Cuando yo dé Enter, automáticamente se va a quitar el color que yo le he colocado acá. ¿Por qué? Porque ya no cumple con lo que yo he colocado en mi formato condicional, que debe de ser mayor a 20. Entonces, si ustedes ven en cualquiera de las celdas, en las cuales yo coloque ya sea un número mayor o un número menor, automáticamente él o cambia a colocarse el color o se quita el formato que yo he colocado dentro de la celda. ¿Por qué va a suceder eso? Porque Excel ha seleccionado, en este caso, se posicionó ya de ese rango que yo había seleccionado. Y entonces, dentro de esta celda hay un valor, ya sea que usted haya sumado y en esta celda se encuentra la sumatoria de esos valores y entonces usted quiere que todo aquel que sea sumatoria más de 500, entonces automáticamente cumpla con el formato condicional que usted le coloque. Entonces, acá va a variar. Lo importante es que ustedes consideren que a esta selección de celdas, ya sea que cumpla o no cumpla, él va a colocarse el formato o, en este caso, se va a quitar el formato condicional que se encuentre en esa celda. Quitemos o eliminemos de nuestra mente que porque no se encuentra en esa celda el valor, no va a tomar posición el formato. Se están dando cuenta que sí lo va a realizar en cualquiera de las celdas. Si yo ya empezara a colocar acá valores mayores, en este caso que 20, automáticamente, pues acá es 21 porque es mayor que 20, automáticamente lo va a tomar como referencia para todas las celdas que cumplan con la referencia, en este caso, del formato condicional que yo he dado ahora. También quiero comentarles, perdón, también quiero comentarles que cuando usted vaya a crear un formato condicional, si este libro pasa a tercera persona, quiere decir que no solamente yo lo trabajo,
sino que igualmente yo tengo otros compañeros que están utilizando el mismo libro, se los tengo que estar compartiendo. Entonces, tome a bien dentro de cualquier celda, ya sea que usted lo haga en la parte de abajo o en la misma celda donde tenga la información, recuerde que acá es un ejemplo. Entonces, yo acá en mis encabezados dice es mayor que 20, pero acá puede suceder que sea la sumatoria del total de la venta del día. Y entonces acá podemos colocar un comentario y decir que se ha colocado un formato condicional que se cumpla que sean mayores, por ejemplo, 500, como les acabo de mencionar. Entonces ya con eso hace referencia en este caso al formato que nosotros hemos trabajado dentro de esa celda. Ahora bien, miren, nuevamente voy a seleccionar el rango y ahora me toca trabajar con es menor que 18. Nuevamente me voy a venir acá. Reglas para resaltar celda, es menor que, aparece por defecto 45, yo le voy a colocar acá 18, me voy a ir acá a los rellenos, hoy voy a trabajar con lo que ya se encuentran acá por defecto, por tiempo, y voy a dar a aceptar. Y entonces acá nuevamente, miren, todas aquellas celdas que cumplan, que sea en este caso menor que 18, se van a resaltar a las reglas. No así el valor 18. ¿Por qué? Porque si ustedes ven el mismo formato condicional, tira que sea que es mayor. Esto estamos hablando de operadores lógicos. Y dentro de los operadores lógicos que podemos utilizar dentro de Excel es mayor, mayor o igual, menor, menor o igual, diferente. Entonces, si acá no existe una regla que cumpla con la condición que yo quiero resaltar, es por eso que acá aparecen las opciones de nueva regla, que serían las que yo puedo aplicar para que cualquiera de las reglas que no se encuentren acá, que yo necesito en este caso utilizar, entonces yo las pueda crear acá. Para poder crear en este caso una regla, si ustedes ven, siempre debemos de aplicarlo con las condiciones de regla que nos da acá Excel. La diferencia va a ser la condición que yo quiero colocar acá, por ejemplo, el valor más bajo, el número, el porcentaje, la fórmula, en este caso como mínimo, perdón, primero como mínimo o como máximo, números, porcentajes o fórmulas que podríamos utilizar dentro de ellas. Dentro de una regla que se utiliza en Excel, siempre dentro de ella va una función condicional. Todas las funciones condicionales son si, y, o. Cualquiera de ellas se pueden utilizar dentro de ella. Entonces, porque no estamos viendo en este momento funciones. Y dentro de estas que estoy utilizando o que me da en este caso Excel, yo puedo realizar cualquier cambio para que al final yo pueda tener el resultado que quiero. Entonces, es acá donde los vamos a aplicar con este ejercicio que les traigo acá. Continúo acá, mire, vuelvo nuevamente a seleccionar, en este caso, entre 10 y 40, o sea que yo quiero que me seleccione todos aquellos valores que estén entre 10 y 40. Me voy a formato condicional. Me voy a la opción en este caso que es entre y acá si ustedes ven, nuevamente tengo el parámetro de los dos valores que debo de colocar. Le voy a colocar acá 10, le voy a dar tabulación que es la tecla que me va a ayudar sin utilizar en este caso mi puntero a posicionarme en la otra condición que en este caso sería 40. Y si ustedes ven, es lo que les acabo de explicar ahorita, miren. Acá aparece I, pero no es 10 y 40, sino que la I representa dentro del formato condicional una función. ¿Cómo lo hace Excel? Él se va a entender con la función, en este caso con el programa, para que yo pueda obtener el resultado que quiero. Pero para poderles poner un poco en contexto qué es lo que hace esta función dentro de los parámetros para poderme crear el formato condicional,
Dice que y es una función lógica. ¿En dónde? Si, por ejemplo, yo tengo que se cumpla y sea verdadero, verdadero, yo voy a tener como resultado verdadero. Si, por ejemplo, yo tuviera en el primero verdadero y en el segundo, en este caso, falso, entonces él como resultado me daría falso. Si, por ejemplo, yo en la primera tengo falso y en la segunda, por ejemplo, tengo verdadero, él como resultado me va a dar siempre falso. Y si yo tuviera falso y falso en la segunda, o sea, que no cumple ninguno de los dos parámetros con la información que yo tengo acá, entonces él me va a arrojar falso. Entonces, esta condición con un falso que exista me va a dar como resultado falso. Entonces, es por eso que él, al tener seleccionado estas celdas, al colocar los parámetros que yo quiero, si no cumple con las dos condiciones que yo le he dado, que sea 10 y en este caso 40, si no existiera esos valores dentro del rango de selección que tengo acá, él no va a tirar ni va a arrojarme ninguna selección de cero. Acá, nuevamente, miren, voy a realizar otro cambio de los que ya se encuentran por defecto acá y voy a dar aceptado. Hasta el momento, con los tres formatos condicionales que llevo, ¿tienen alguna consulta? Me la hacen saber, por favor, con gusto. Ajá, los escucho. Hola. Gracias, Gerson. Gracias, Carmen. ¿Para los demás? Todo claro. Gracias. Muy Todo bien. claro. Gracias, muy amable. Entonces, continúa acá. Miren, traigo acá ahora la condición que es igual a 3. Voy a seleccionar acá. Y ahora voy a iniciar explicándoles otra forma en la cual podemos trabajar. Con esta otra forma en la cual podemos trabajar, no quiere decir que no podemos trabajar como les estoy explicando en las primeras tres. Claro que se puede hacer. Acá la diferencia va a ser de la forma en la que usted considere en este momento que está trabajando, que es la ideal para obtener el resultado que quiera. Y fíjense acá, miren, formato condicional, en este caso es igual a, yo necesito que cumpla según la información que sea el valor 3, pero porque en cualquier momento yo puedo realizar un cambio. Yo ahora lo que voy a hacer es seleccionar esta celda. Ya no voy a colocar el valor, sino que ahora voy a colocar la celda. ¿Y por qué voy a colocar la celda? Porque si una referencia absoluta es cuando se coloca el signo de dólar tanto a la columna como a la fila, me va a fijar la primera celda, que es donde yo tengo el valor, o donde hace referencia a la información que yo tengo ahí. Tome en cuenta lo que estoy diciendo en este momento. Me voy a venir para acá, hoy me voy a ir a formatos personalizados. Voy a trabajar acá con un color, que sé, ya lo he trabajado. Me ir acá a buscar uno. Coloquemos este. Y coloquemos acá un tramo. Colocar este, pues, voy a dar a aceptar. Y quiero que se den cuenta, nuevamente les vuelvo a repetir, acá si ustedes ven, lo único que hice fue seleccionar la primera celda que es el valor que conlleva a lo que aparece en la información que necesito, es igual a 3. Acá hay dos opciones, o coloco el valor 3, que es igual a lo que he venido trabajando, donde lo he personalizado, en este caso,
con el texto o el valor numérico que yo he colocado, o en este caso yo seleccioné la celda. Entonces ahora bien, voy a dar a aceptar. Entonces quiere decir que si yo me vengo, por ejemplo, miren, para esta celda y yo coloco acá 3, el formato se va a aplicar a la celda. Igual, si yo acá colocara, por ejemplo, 80, se va a quitar el formato que yo he aplicado. Les estoy haciendo ver que aunque yo haya seleccionado la celda, aunque Excel me lo haya colocado absoluta, tanto la columna como la fila, me lo fijó, ella no se debe de mover, todo lo que ustedes ya aprendieron de la referencia. Entonces acá igualmente yo lo estoy aplicando para todas estas celdas en las cuales puedo colocar otro valor o puedo colocar el valor a la que hace referencia la celda. ¿Cuál es la diferencia ahora de trabajarlo de la manera que lo acabo de hacer? ¿Qué sucede si ahora el valor que yo tengo acá, al cual hice la referencia, al cual seleccioné, me fui a formatos condicionales, busqué la condición que necesitaba, seleccioné la celda, fui a aplicar el formato condicional que yo quería, en este caso de trama, el color que yo quería, di aceptar, nuevamente aceptar y estoy obteniendo mi resultado? Entonces, ¿cuál es la diferencia cuando yo hago la selección de la primera celda, que es la que tiene en este caso el resultado que yo quiero? Me voy a ir para arriba y ahora acá se me ocurre, por ejemplo, colocar 50, miren, y voy a dar enter. Esta es la diferencia. Lo que ustedes están observando en este momento. La celda va a tomar, en este caso, la posición ahora del valor que yo incluya en ella para poderme crear el formato condicional. Entonces ahora cambia, porque estos formatos condicionales ya no puedo realizar la modificación porque ya están puestos dentro de este rango de celda. Pero cuando yo lo hago de esta manera, Vanessa, en este momento me acaban de decir que no es 3 y tampoco es 50. Ahora el jefe quiere que resalte, por ejemplo, 95. Uy, perdón. Que resalte en este caso el 95. No hay ningún problema. Todos aquellos valores que contengan el valor que yo coloque dentro de esta celda va a agarrar el formato condicional que yo he trabajado dentro de. No sé si me explico. ¿Ha quedado claro esto que les acabo de mencionar? ¿O tienen Sí, alguna claro. duda? Muy bien. Sí, súper claro. Entonces, Muy claro. ustedes deciden. Muy amable, gracias, gracias. Entonces, ustedes deciden de la forma en que lo quieran aplicar. En mi caso, a mí me parece esta elección. Primero, porque siempre en la primera celda o podemos dejar una fila oculta en la cual yo quiero hacer referencia a que en esta celda van a estar los formatos condicionales que voy a utilizar. ¿Por qué me voy a estar desgastando en estar quitando el formato condicional y volverlo nuevamente a colocar? Porque yo hago referencia a un valor. Al nuevamente seleccionar la celda donde ya tengo formato condicional y volverle a dar formato condicional, entonces yo lo que estoy haciendo es crear otro formato dentro de este rango. Me permite en este caso Excel con esta opción poder incluir dentro de la celda cualquier valor o cualquier texto. Fíjense lo que les estoy diciendo, cualquier texto. ¿Por qué? Porque este formato condicional que hemos trabajado en este momento, puedo hacerlo de dos formas diferentes. En mi caso, en este momento, en el ejemplo, lo coloqué con valor numérico, pero también puede ser texto. E igualmente me lo va a incluir. Entonces, cualquiera de las dos opciones que utilice, Excel va a entender, comprender que debe de colocarme el formato que yo he trabajado dentro de este rango de selección.
Nuevamente voy a colocar acá el número 3 para que haga referencia en este caso a la selección de las celdas que contiene el mismo valor. Nuevamente voy a seleccionar acá, mire, texto que contiene la palabra salud. Me voy para acá, recuérdense, es igual a, y ahora voy a colocar texto que contiene. Ah, pero mire, dije, ahí automáticamente le está colocando la palabra salud y entonces le está seleccionando. Así es. Acá es donde ustedes se van a dar cuenta lo que les he venido diciendo. Cuando nosotros seleccionamos un rango en Excel, la primera celda que hagamos, ya sea de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, la primera celda siempre, siempre queda activa. Y al quedar activa, eso es lo que Excel se posiciona, de la información que se encuentra adentro. Entonces acá, llamémosle coincidencia, como yo lo trabajé, la primera letra o el primer texto que está dentro de la celda es lo que quiero que resalte, que en este caso es la palabra salud. Lo puedo trabajar igual como lo trabajé en la columna de así es. Si usted sabe que esa es la información que requiere y así claramente va a estar siempre, entonces no hay ningún problema. Usted lo puede dejar de esta manera. Pero si usted sabe que su jefe va a estar cambiando y usted tiene que estar resaltando cualquiera de todos los textos que se encuentran acá, entonces la solución es seleccionar la celda. Y se nos simplifica a la hora que nosotros vamos a trabajar un formato condicional. Nuevamente me voy a venir para acá. Recuérdense que igualmente nosotros podemos trabajar con los colores que tenemos acá, podemos igualmente personalizarlos de la forma en que nosotros queramos, entre más oscuro, más claro. Quiero invitarlos, hay una tabla de colores en la cual ustedes lo pueden buscar en Google, que aparecen todos los valores que corresponden a los colores. A veces nosotros andamos buscando así colores muy diferentes. Entonces, en esa tabla representa los colores que nosotros podemos colocar acá. Ah, bueno, mire, a mí me gusta el color verde súper oscuro. Entonces, buscamos el código 6804 con 93 y en este caso 2030. Entonces, se coloca acá. Igualmente lo podemos hacer de esta manera y el color en este caso se va a ir efectuando acá en la selección, en este caso que usted tenga o en la... en el color que usted quiera colocar acá. Entonces, ahora miren, voy a dar a aceptar y he resaltado en este caso la palabra salud. Todas aquellas celdas que no contengan la palabra salud o que en este caso yo las coloque, igualmente va a realizarse en este caso lo que sería el cambio. Ahora bien, tenemos una fecha de los últimos 7 días. Acá miren, es importante. Dentro de Excel, las fechas se pueden trabajar de muchas formas diferentes. Yo tengo acá en el ejemplo una fecha de los últimos 7 días, pero voy a seleccionar primero mi rango. Quiero que se den cuenta que cuando yo me voy a reglas para resaltar celdas y coloco una fecha, yo tengo todas ellas, que son las que yo puedo utilizar. Ayer, hoy, mañana, en los últimos 7 días, semana pasada, esta semana, semana siguiente, mes pasado, este mes, mes siguiente. ¿Cuántas veces hemos querido buscar 7 días atrás? Mire, fíjese que yo vine hace 7 días y yo coloqué esta queja. Y entonces, ¿cómo hago para poder buscar en mi historial si esta persona en verdad vino 7 días? Si tengo un acumulativo de 40 personas que han llegado a consultarme. Entonces acá usted resalta los últimos 7 días y entonces va a poder visualizar los nombres indicativos de las personas que aparecieron o que están dentro del rango que usted ha pedido. Ah, yo quiero saber el mes pasado cuántas personas vinieron, porque yo trabajo una tabla en la cual lo trabajo por mes y ahí voy incluyendo todo. Entonces acá está. Hasta hoy en día. Para lo que tengo de utilizar en Excel, acá nadie me puede decir, mire, y acá hay algo que se utiliza, pero no se encuentra. Todos los que se encuentran acá son los que se utilizan en nuestra vida laboral. Ayer, hoy,
mañana, semana pasada. ¿Cuántas veces hemos querido ver los de esta semana? Los de la semana siguiente nos coloca un gran cuadro con tantas fechas que al final lo que nos están pidiendo tal vez son de 3, 4, 5 datos. ¿Y cómo hago para estar observando? Ah, bueno, voy a mi vista y empiezo a buscar y fechas. Imagínense, son valores numéricos. Creo que me cansaría de estar observando para obtener el resultado que yo quiero. Entonces, acá miren, últimos 7 días. Si existe la coincidencia de lo que yo estoy necesitando, me va a resaltar esa serie. Y yo voy a obtener, bueno, voy a dejar ese, voy a obtener el resultado que quiero. Acá está, miren. Me encontró 7, 8, 10, 12, 11. Estas son las fechas que cumplen con lo que yo he colocado. No precisamente me va a sacar los 7 días, sino que aquí la coincidencia del formato condicional se va a adaptar a las fechas que yo he colocado. Búscame en este caso de la semana, pero es que si no hay, no me va a dar el formato condicional. Ustedes siempre tomen en cuenta lo que usted haga dentro de Excel y que Excel y el que lo va a realizar se cumple porque se cumple. Si no se encuentra, es porque no existe la condición que usted ha colocado dentro del rango que tiene. Rafael me pregunta que si esto es parecido con la opción en este caso de colocar filtro. Puedo decirle, Rafael, que sí, pero a la vez no, porque acá Excel automáticamente me da la selección. En cambio, al utilizar filtro dentro de Excel, yo debo de ir a marcar cuáles son los que necesito que se visualicen. Y si, por ejemplo, yo tengo una fecha, yo tengo en fechas lo de un mes, debo de seleccionarlo para obtener resultados. Aunque podemos trabajarlo de otra manera, pero nosotros vamos realizando el filtro que queremos para obtener el resultado. En cambio, acá ya está dada el resultado que nos va a dar dentro del formato condicional. O sea, ya están 7 días, ya están ayer, mañana, o sea, automáticamente va a restar. Pero no se preocupe, que acá en los temas que tenemos vienen filtros. Y también vamos a hacer estas opciones para que ustedes puedan comparar, como dice Rafael, en el cual él ha encontrado esa diferencia con este formato condicional, en este caso, pues que se puede cambiar. Entonces, ahora miren, ya tengo acá. Yo puedo variar y, por ejemplo, miren, voy a colocar otro de lo que no tengo en este caso, que no he trabajado, y podría colocar, por ejemplo, mañana. Puedo colocar, por ejemplo, el mes pasado. Porque no. Ah, perdón, perdón. Este es formato condicional y no me lo va a tirar. Ya tengo el resaltado del primer formato condicional, era lo que les decía. Entonces, ayer sí se encuentra, hoy no se encuentra dentro de él, miren. Tengo esta semana, acá tengo 2 días. Semana siguiente no tengo nada, no me va a resaltar. Mes pasado igualmente no tengo. Este mes, sí, ahí tengo, miren, de este mes, si lo quisiera hacer de esta manera. Mes siguiente no tengo, entonces igualmente no me lo va a resaltar, que era lo que les mencionaba. Ayer, si tengo ayer, creo que hoy no tengo hoy. Entonces, él va a hacer el resaltado, en este caso, de las celdas que cumplan con el formato condicional de fecha que yo he colocado acá. Si yo deseara hacer, en este caso, otro formato condicional, que es lo que me acaba de suceder ahorita, es que yo debo en este caso nuevamente colocar un color diferente. Por ejemplo, miren, voy a colocar porque veo que tenía ayer. Entonces, al colocar ayer, ahora voy a colocarle en este caso otro color, me va a quitar la selección que tengo, aunque cumple también con el formato condicional que vi anterior, pero ahora me va a resaltar porque él va a cumplir
según la última acción que he trabajado. Y entonces ahora, porque le estoy aplicando para ayer, entonces es por esto que me quita el color que tenía rosado y me lo coloca en este caso en color amarillo. Entonces, si por ejemplo, porque esta información de fecha se basa al calendario que nosotros tenemos en nuestro ordenador, cuando pasen 7 días, si ya no cumple, cuando yo abra nuevamente mi libro de Excel, ya no van a estar resaltadas esas celdas con el formato condicional que yo he colocado. Entonces, no vaya usted a abrir el libro dentro de 8 días y entonces va a tener resaltado porque ya no va a cumplir, porque él es el mismo calendario que tenemos en nuestro ordenador, ese mismo él va a tomar en cuenta con el formato condicional que nosotros hemos utilizado. Voy a finalizar con duplicar valores. Miren, voy a seleccionar acá nuevamente. Ya voy a revisar que ahí tengo en el chat un comentario. Valores duplicados, solamente tengo dos opciones. Tengo duplicado, que es lo que voy a utilizar, y también me puede seleccionar valores únicos. ¿Cuántas veces nosotros tenemos dos, tres valores que se duplican y entonces queremos saber cuántos son? De esta manera nosotros podemos saber cuántos son valores únicos o cuántos son en este caso valores duplicados. Me voy a ir a un formato condicional acá, a personalizarlo. Le voy a colocar acá este color. Voy a darle a aceptar para que ustedes vean, miren, que se va a cumplir. Ya sea que yo coloque duplicar todos aquellos valores que se duplican. Acá está 50, miren, acá está otra vez 50, otra vez 50. 77 lo tengo arriba, igualmente acá está 77. Entonces, todos aquellos valores que se dupliquen, igualmente él va a tomar el formato condicional con el color que yo le coloque para poder resaltar esta celda. Claro, Rafael, así es. Yo puedo en este caso trabajar en este momento un filtro y que solamente se visualice con la condición que yo coloque, en este caso el filtro, para que se pueda ver solamente, por ejemplo, el color de la celda, porque acá en filtros podemos trabajar de diferentes formas. Podemos buscar en este caso una fecha, podemos buscar color de texto, color de celda, fecha, valores numéricos, texto, de muchas formas. Entonces, igualmente teniendo ya un formato condicional dentro de él, igualmente yo puedo crear un filtro. Así es. No sé si tienen alguna consulta de esto último que les acabo de explicar o ha quedado claro. Me dicen, por favor. Ha quedado Quedado claro. claro, ingeniero. Muy bien, muy amables. No se preocupen que el día de mañana, antes de iniciar la clase, vamos a hacer el ejercicio porque nos quedó pendiente. Se están dando cuenta, ya es la hora para poder pasar a lo que sería el foro, porque ya casi estamos por finalizar, estamos a 6 minutos. Entonces, vamos a trabajar ahorita el foro de discusión número 8. Mañana con gusto vamos a realizar en conjunto el ejercicio que les traía, porque ya no nos quedó tiempo, para que podamos aplicarlo y saber que les ha quedado claro cómo poder trabajar en formato condicional. Ahora bien, miren, el foro de discusión para nuestra clase número 8 dice así la pregunta: ¿en qué pestaña y grupo se encuentra la herramienta formato condicional en Excel? Fue una de las primeras cosas que les comenté, la pestaña y en el grupo que se encontraba formato condicional. Entonces la pregunta dice, ¿en qué pestaña y grupo se encuentra la herramienta formato condicional en Excel? Vamos por favor respondiendo acá al foro. Necesito que me participen, que ustedes puedan tener a la mano una computadora o desde su celular poder participar en nuestra hora formativa, el foro que les coloco cada día. Respondamos por favor a la siguiente pregunta. ¿En qué pestaña y grupo se encuentra la herramienta formato condicional de Excel?
Rafael, nuevamente yo le voy a colocar acá el enlace al enlace que le acabo de colocar acá en el chat. Traté de poder ingresar con el usuario, o sea, el correo electrónico que usted proporcionó a Inglés Corporativo y colocar la contraseña que creo que por defecto a todos les coloca 1, 2, 3, 4, 5. Creo que esa es la contraseña que les dan a cada uno de ustedes. Entonces, ingrese, lo va a llevar a esta dirección que le acabo de colocar acá como enlace, coloca la cuenta de correo que usted proporcionó a Inglés Corporativo y la contraseña genérica que sería 1345. Ingrid, con gusto, ahorita voy a revisar acá la lista de asistencia. Quería, Gracias. bueno, con gusto, Ingrid. Erika Stephanie, ¿ya se encuentra acá? No. Jenny Ivette Núñez. Félix Antonio Palma. Rafael, creo que ya se encuentra acá. Rafael Ernesto. Muy bien, entonces solo me hace falta Erika Sí, Stephanie. aquí estoy. Con gusto, Vale. Rafael. Ya lo coloqué acá, su asistencia. Y Félix. Muy bien, ahí estamos. Hola, Entonces, Paola. ¿perdón? Sonia Paola, estoy en la clase. Entre tanto. Ahorita, permítame. Sí, Sonia, no se preocupe, ya tengo acá su asistencia. Gracias. Con gusto. Muy bien, entonces háganme el favor de ir respondiendo el foro de este día que pertenece a la clase número 8. Cada día al final de la clase les estoy colocando acá una pregunta que corresponde al tema que hemos visto para que ustedes puedan en este caso contestar. Yo tengo acá tres respuestas. Déjenme acá. Gracias, Gilberto. Vamos respondiendo, por favor, al foro de este día. Esto les ayuda a ustedes, ya que si usted en todo el día no ha ingresado al aula virtual, esto les ayuda a acumular en este caso su porcentaje dentro del aula virtual. Vamos a ver, creo que hay otros comentarios acá. Gracias. Sí, recuérdense que yo necesito pestaña y grupo al que pertenece formato condicional. Ajá, sí, ejerzo pestaña de inicio y no en la parte de arriba, sino que debe de colocar, en este caso, grupo de estilo. Creo que llega hasta 5, es 1, 2, 3, 4 y 5.
Miren, voy a dejar acá de compartir. Nos vamos a quedar entonces hasta acá. Pasen todos feliz noche y nos vemos el día de mañana en nuestra clase número 9. Gracias por participar y estar pendientes de su clase virtual. Feliz noche para todos. Feliz noche, ingeniero. Gracias, Gracias. buenas noches. Feliz noche.